Buenas, buenas para todos. Este video es un video puramente informativo, cortito como me gusta hacer a mí cuando hay alguna noticia o cosa nueva, y después voy a hablar un par de cosas que no tienen que ver tanto con la noticia, pero bueno, simplemente es para avisarles un par de cosas que me llegó ayer por mail. Ni siquiera voy a poner intro porque no quiero alargar el video, no tiene sentido, es algo cortito. Les quiero avisar que ayer, el día de ayer, 20 de julio, no sé cuándo estaré subiendo este video, espero que lo estén viendo el día que lo estoy grabando, me llegó un mail que dice, se los voy a dejar en pantalla, yo lo tengo acá en el teléfono, que dice básicamente que le informamos que a partir del día de hoy entra en vigencia la comunicación 7072 del Banco Central de la República Argentina. Este comunicado probablemente ya lo hayan visto en otros canales de YouTube, se estuvo hablando bastante sobre este nuevo comunicado, que lo que hace es que los bancos ahora puedan, digamos, consultarnos o ver de dónde están saliendo las transferencias en moneda extranjera que estamos haciendo y puedan consultarnos y pedirnos justificativo de esas transferencias. Básicamente, bueno, el texto nos dice que la misma exige que si recibís más de una transferencia en dólares por mes calendario, deberás justificar cada una de ellas hasta eliminar cualquier sospecha de incumplimiento normativo. De lo contrario, podría ser rechazada o demorada. Básicamente, lo que quieren hacer es terminar con el dólar rublo y con la gente que acostumbra a comprar el cupo de 200 dólares. A ver, y quiero detallar algunas cosas. La gente lo que hacía es abusarse. Agarraba, compraba su cupo de 200 dólares, hacía el dólar rublo con criptomonedas, o había gente un poco más zarpada y que lo hacía con dólar rublo. Otras personas, aparte de eso, lo que hacían era comprar el cupo de otras personas para con los cupos de otras personas hacer el rublo y hacerse ganancia de 15.000, 20.000, 25.000, 30.000 pesos por mes de una manera bastante rápida, que bueno, es comprando un dólar en un lado, vendiéndolo en el otro. Lo que quieren hacer con estas medidas es que vos no puedas hacer más de una transferencia en dólares por mes calendario, entonces de una vez por todas finalizarían con la operatoria del dólar rublo. Que no quiere decir que el dólar rublo desaparezca, vos podés seguir haciendo el rublo con tus 200 dólares. Tu cupo es tu cupo y vos podés hacer con tu cupo 200 dólares lo que tengas ganas. Siempre hago el chiste, si vos querés con tus 200 dólares comprarlos y tirarlos a la basura o prenderlos fuego en el asado del fin de semana, lo podés hacer, es tu cupo y nadie te va a decir qué hacer con tus 200 dólares, por lo menos por ahora. Así que si todavía querés hacer el rublo con tus 200 dólares para sacarte una ganancia, depende de dónde vendas ese tipo de cambio, en criptomonedas o en Blue o en MEP o en lo que sea, y lo querés seguir haciendo con tu cupo, lo vas a poder seguir haciendo. Lo que limitan con esta normativa es que vos compres saldos y compres cupos y que te hagan las transferencias a tu cuenta bancaria. Simplemente es eso. Así que nada más para informarles y para que estén al tanto y para que ninguno sea pasible de sanciones, les pido por favor que, bueno, que tengan cuidado con las transferencias que hacen, porque les van a pedir justificativos, los pueden demorar, les pueden rechazar las transferencias y hasta los pueden sancionar. Conozco gente que los han desvinculado del banco, bueno, un montón de problemas. Así que por favor, no hagan este tipo de operaciones, estén atentos, miren YouTube, hay muchos canales que quizás avisaron un poco antes que yo, pero estén atentos y no cometan estos errores porque pueden salir mal parados y demasiado. Así que bueno, un poco hasta acá es la información del video. Ahora voy a contar un par de cositas que no tienen que ver con el video, así que si simplemente te interesaba esto, ya puedes irte del video. Bien, les quiero contar que hoy a la mañana estuve operando en el SG, en el RUS 2K, que es un índice de pequeña capitalización, donde están las 2000 empresas, digamos, medianas de Estados Unidos. Estuvimos operando, estuve utilizando la estrategia que les mostré en uno de los videos anteriores, que si no la viste te dejo la miniatura por acá y en alguna de las esquinas te dejo la tarjetita para que puedas ir a ver la estrategia. Estuve aplicando esa estrategia, que básicamente es un sistema de triple media móvil con Parabolic SAR, con una pequeña variación en el Parabolic SAR en 0,01, que es el coeficiente de aceleración, más DMI ADX. Y sacamos un profit de $43 más o menos en 15-17 minutos. Y lo más lindo de todo es que lo grabé. Así que voy a poder mostrarles cómo utilizo mi estrategia. Si lo quieren ver, lo podemos subir el jueves. Si no, lo dejo para la semana que viene. Eso ya me lo dirán ustedes en los comentarios cuando lo quieren ver. Y estoy muy contento porque la estrategia está funcionando muy pero muy bien en lo que es la apertura del mercado. Así que bueno, nada, les quería comentar un poquito eso y también los quiero invitar a que me dejen en la caja de comentarios qué tipo de videos les gustaría ver en las próximas semanas. Si les gustan más los videos de indicadores, como sacamos el indicador del Parabolic SAR, como mostré el DMI, como mostré la ADX con su fórmula matemática, etcétera, etcétera. O les gustan más los videos de estrategia con todo lo que es trading, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, les encargo eso, déjenme en los comentarios qué les gustaría ver. Déjenme un me gusta, una suscripción si te está gustando el contenido que estamos subiendo al canal, que el canal gracias a Dios está creciendo de una manera muy rápida, ya somos más de 25.000 personas y estamos rumbo a los 30.000. Así que no los vuelvo más locos, nos estamos viendo el jueves, depende de lo que ustedes elijan en los comentarios, hablaremos de un tema o haremos un video de otra cosa. Muchísimas gracias por verme. Chau chau.